Gracias por acompañarme en este tu programa Voz Universitaria. En esta ocasión, un programa especial dedicado a todos los seres queridos, todos los seres amados que desafortunadamente se nos adelantaron en el camino. Esperemos que en un futuro muy, muy lejano podamos encontrarnos de nuevo. En especial a mis abuelos, Francisco Rodríguez e Eustolio Arciniega. Para dar inicio, te informo que la Unidad Académica de Nutrición celebró el Día Internacional de la Alimentación. ¡Comenzamos! La Unidad Académica de Nutrición y Ciencia de los Alimentos celebró el Día Mundial de la Alimentación. La finalidad del evento es recordar lo significativo que es la alimentación para el ser humano y lo importante que es nutrirse. Se realizaron ponencias y talleres para que los universitarios comprendieran más del tema. El director de la Unidad Académica de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, maestro en ciencias César Augusto Ordani, nos habló del evento. La finalidad del evento del día de hoy es celebrar el Día de la Alimentación Mundial. Esta celebración nace en Quebec, un día 16 de octubre en el año 1945. Prácticamente estamos hablando de hace 70 años. El día de hoy, como ya habrás notado, hay ponencias relacionadas al tema de la alimentación y posteriormente talleres sobre la nutrición, sobre los platos autóctonos de la población de Acapulco y de algunas regiones del estado de Guerrero. ¿Por qué la importancia de saber de la nutrición, de la alimentación? La importancia hoy en día, la obesidad va en aumento. Guerrero no se queda atrás. Sobre todo ahorita la edad que se ha visto en Guerrero es de los adolescentes. Desde los 17, 18, 19 años van en aumento la obesidad y esto contrae enfermedades posteriormente, ¿no? La alimentación es una educación que debemos irnos preparando, conociendo qué tipo de alimentos nos nutren, aparte de que nos puede dar aportes calóricos como son los carbohidratos. Buscar los alimentos que nos pueden nutrir tanto de proteínas vegetales como animales. Y posteriormente, como te platicaba, hay que cambiar un cambio de estilo de vida, ¿no? Aparte de la alimentación, hay que mantenernos activos, realizar actividades físicas, salir a correr, a caminar, trotar, para ayudar a acelerar nuestro metabolismo y mantenernos bien siempre. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos orgullosamente Guagro. ¿Sabías que el bonito, hermoso, chulo y precioso estado de Guerrero de la República Mexicana es uno de los principales productores de mezcal? ¿No? Pues ya lo sabes. Sin lugar a duda, tomar mezcal es como sorber un poco de México. El proceso artesanal del mezcal lo convierte en una bebida más aromática. Nuestro estado se ubica en segundo lugar nacional en producción de mezcal. Esta bebida es realizada por familias en pequeños talleres y son los padres quienes transmiten esta tradición a sus hijos. El mezcal ha alcanzado fama internacional pues lo toman en las ciudades más importantes del mundo como lo son Nueva York y París. México es un país de mezcales. 24 estados de la República producen mezcal. Solamente 8 tienen denominación de origen mezcal. Entre ellos está Guerrero, está produciendo en este país y por lo tanto en este mundo hace unos 420, 430 años. Es una de las mejores bebidas del mundo. Cuando ustedes meten la taza para probar el whisky que está saliendo del destilador, lo arriman a la nariz, huelen y apesta. Lo prueban y saben muy mal, no digo a qué para no sonar vulgar. Ustedes meten el huescomate a la hora en que está chorreando el mezcal y en ese momento huele a flores, huele a miel, huele a hierbas, a tierra, a caca de vaca, en fin, al agua con la cual se produce, que fundamentalmente son manantiales. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos orgullosamente Guagro. Las estudiantes de la Unidad Académica Preparatoria número 5, ubicada en Ometepec, te hacen la invitación para que las acompañes en el aniversario 49 de su dicha unidad.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Karen Peláez Liborio. Soy alumna del tercer grado Grupo A, turno vespertino, de esta unidad académica preparatoria número 5. Me siento muy orgullosa porque mis compañeros me han elegido como candidata a reina de esta unidad educativa, con motivo de sus 49 años de fundación. Me siento muy orgullosa por formar parte de esta preparatoria número 5. Soy originaria de aquí, de Ometepec. Somos 10 candidatas, 6 del turno vespertino y 4 de la tarde. El evento va a empezar del 24 de noviembre al 26. Pues me siento muy orgullosa porque ya nos construyeron nuevos edificios y pues eso es algo muy, muy bonito porque ya ya permanecen chavos nuevos aquí en la preparatoria y es algo mejor para nosotros. Pues un saludo para todos mis compañeros del tercer grado Grupo A, turno vespertino y para mi familia. Me gusta mucho su visión de esta preparatoria porque forma jóvenes con valores que nuestro mundo necesita. Sean ustedes bienvenidos y que su esencia en Ometepec sea placentera. Espero contar con su apoyo. Muchas gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Carmela Reyes Márquez y soy de aquí. Estudio en la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicada aquí en Ometepec. Soy del tercero B, del turno vespertino. Mis compañeros pues me eligieron de candidata. Estoy orgullosa en representarlos, especialmente a tercero B. Y estamos organizándonos bien para llevar a cabo nuestro evento, que es el aniversario. Cumple exactamente 49 años la unidad. Y pues vamos a festejar lo que viene el mes de noviembre. Vamos a festejarlo entre maestros, compañeros, invitados, o sea, así alrededor, que es los habitantes de aquí de Ometepec, para festejarlo mejor. Y se reunimos y festejamos una vida de un recorrido para festejar las candidatas. Próximamente estudiaré para veterinaria, que es para ayudar a los animalitos, así. Bueno, pues hay sobrevivientes que ayudan a las personas y por qué no nosotros ayudar a los animales, que también son seres vivos. Y se presentan bien. Claro, a mi familia Reyes, que está ubicada aquí en Ometepec. Todos somos originarios de aquí de Ometepec, los Reyes. Besos. Que es una unidad que es algo unida y especialmente que los maestros nos entienden, nos llaman, así podemos de platicar con ellos, conversar y especialmente que nos piden nuestra opinión y nos la toman en cuenta. Eso es lo mejor. Muy buenas tardes, mi nombre es Naxiyeli Domínguez Castro, orgullosamente represento al tercer grado Grupo C, turno vespertino. Para mí es un orgullo representar a mi grupo. Es muy unido, nos estamos uniendo para sacar adelante lo que es el aniversario de la escuela preparatoria número 5 ubicada en la ciudad de Ometepec. Nosotros durante 2 años no sacamos candidata. Como es nuestro último año, nosotros decidimos sacarlos y espero que salga todo bien y espero que nos acompañen el día 24, 25 y 26 de noviembre. El 24 se presentará el traje casual a las 9 de la mañana. En el 25 a las 6 de la mañana se presentará el traje típico. El 26 será el recorrido a las 6 de la tarde aquí en la Plaza Cívica. A las 9 de la noche será la tardeada en el lugar El Paraday. Y ahí se presentará el traje de noche y se va a decir quién es la ganadora. Muchas gracias. Su servidora, Naxiyeli Domínguez. Bueno, pues hola, mi nombre es Rosy Jazmín Juárez Herrera. Como ven, ahora soy candidata de la preparatoria número 5. Para mí es un honor representar a mi grupo. Creo que son 3, segundo A, segundo C. Bueno, pues me siento, la verdad, agradecida el que me hayan elegido a mí como su candidata. Y la verdad, me gusta complacer a mi grupo, me gusta consentirlos, hacer lo que sea por ellos, para que se distraigan, se entretengan, ya sea que bailen un rato. Y mi propósito, si me daré la oportunidad de por lo menos ser una de ellas, algo más importante sería ver por la preparatoria, ver por los grupos, por mis compañeros, especialmente para mi familia. Y pues yo les deseo a mis compañeras lo mejor, que le echen ganas,
que ya sea una de nosotras, pero que por lo menos si saquemos algo positivo, no de esto. Pues sí, les deseo lo mejor y pues muchas gracias a ustedes por la visita que nos han dado, por la oportunidad a mis compañeras, las candidatas y para los demás. Como podemos ver aquí en la preparatoria número 5, tenemos muchos talentos, que se podría decir de canto, de danzas, de artes, escritura, pintura, lectura, bueno, etcétera, ¿no? Y pues quiero hacerles otra invitación para que asistan aquí a visitar a mis demás compañeras, que como yo, pues, tenemos un gran talento. Y pues muchas gracias, gracias a ustedes, y quiero desearles suerte a mis compañeras, suerte para ellas en el día 27 de noviembre, que se va a hacer la selección de la reina. Muchas felicidades, y gracias, de verdad, gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es María Estefanía Solano Montaño. Tengo la edad de 16 años, soy originaria de aquí, Ometepec, Guerrero. Y es un honor para mí venir representando al segundo año sección B. Pues me siento muy orgullosa porque pues es un año nuevo, un año con mucho entusiasmo porque tenemos escuela nueva, aulas nuevas y pues porque los maestros son únicos. Muy buenas tardes, mi nombre es Dulce Getsemaní Navarrete Hilario. Vengo representando al grupo de segundo C, turno vespertino. Es un honor para mí pertenecer a la UAGRO, ya que por generaciones mi familia ha estudiado aquí, en especial mi madre. Estoy muy orgullosa de pertenecer al grupo de segundo C. Gracias a ellos me eligieron. Es un honor para mí ser candidata, representarlos y formar parte de una gran familia que es la UAGRO. Es momento de ver unos terroríficos cortes comerciales. En la Unidad Académica Preparatoria número 17 se llevó una campaña llamada La No Violencia. La palabra violencia se refiere a la forma de proceder que ofende y perjudica a alguien mediante el uso excesivo o exclusivo de la fuerza. En la Unidad Académica Preparatoria número 17 se llevó a cabo una actividad en contra de la violencia, donde participaron varias alumnas y directivos, así como personal capacitado para atender a los jóvenes, haciendo un proyecto que ayuda a disminuir esta problemática. El gran apoyo por parte del maestro Luciano Hernández Ávila, director de la Unidad Académica Preparatoria número 17, ha sido primordial, ya que está comprometido para orientar a los jóvenes en el ámbito personal y académico, creando así jóvenes con muchas capacidades que ayuden al desarrollo de nuestro estado. El compromiso de nuestra universidad es construir un guerrero con educación de calidad. Mi nombre es Luciano Hernández Ávila, soy director de la Preparatoria 17. Parte de la campaña de prevención de la violencia fue hecha por CERAG. Para lo que los invitamos es para que ustedes nos ayuden a difundir qué estamos haciendo al interior de la preparatoria y qué están haciendo las muchachas por trascender a sus circunstancias con las que se han encontrado o con las que ellas mismas se han generado por situación que vienen desde sus colonias y desde sus hogares. Buenos días, mi nombre es Rita Adriana Mendoza Castañeda, yo soy la coordinadora local de una asociación que se llama Servicios a la Juventud. Con ellas llevamos a cabo una campaña de violencia, de no violencia. Ellas hicieron sus carteles, tenían que presentar ellas hacia las autoridades correspondientes. La sensibilización con ellas, porque tocamos puntos para poder hacer y desarrollar su proyecto de vida, tuvimos que antes poder pedirles de favor o tocar su pasado, ¿no? O sea, el cómo ellos viven en casa, cómo ellas están viviendo. Y te das cuenta que no son chicas malas. Yo trabajo que yo las vi muy interesadas en desarrollar su proyecto de vida. Fue un trabajo muy bueno. Me quedo con una muy buen criterio de ellas, pero tuvieron siempre la disponibilidad de trabajar en los horarios que acordábamos. Ellas ahí estaban, siempre participando en las sesiones que nosotros teníamos. Por parte de ellas fue una muy buena disposición para trabajar. El desarrollar el proyecto de vida es qué es lo que ellas quieren lograr, porque se plantearon metas a corto, mediano y largo plazo. Pero yo quiero aclarar, sí, el proyecto lo desarrollaron. La escuela les da las bases académicas,
pero no nada más es un trabajo de la escuela, es un trabajo de familia y aparte necesitan ellas apoyo, muy aparte de la escuela, necesitan otro tipo de apoyo. Mi nombre es María Natividad Mayo Ruiz, subdirectora de Planeación y Evaluación Institucional de la Unidad Académica Preparatoria número 17 y encargada y coordinadora de este trabajo que se hizo muy en especial con estas cuatro chicas. Yo nada más quiero agregar mi agradecimiento de veras al Grupo CERAC. El Grupo CERAC estuvo trabajando con ellas desde el primer momento y efectivamente ningún chico es malo, las chicas simplemente no son malas, simplemente están desorientadas, necesitan apoyo y creo que la institución académica debe de ser portadora de esos apoyos. No es de juzgarlas, no es de retirarlas, no es el de mandarlas a otra escuela como desembarazándose de los problemas, no, es atenderlas porque por eso están aquí. Los maestros, los que estamos en este trabajo, estamos en una institución en donde estamos muy pendientes, muy en particular la subdirección de planeación, muy, muy al pendiente de las necesidades de los estudiantes. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos orgullosamente UAGRO. Nuestra terrorífica compañera Reina Martínez realizó una entrevista al jefe del área, ex-UAGRO, al maestro Urubiel Cruz. Muy buenas tardes, gracias por seguir en esta transmisión de UAGRO TV y en este momento me encuentro con el maestro en ciencias Urubiel Cruz, jefe del área de egresados UAGRO. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos acerca de esta área que tiene a cargo. Sí, antes que nada un saludo a todos los universitarios. El área de seguimiento de egresados tenemos como objetivo principal fortalecer la calidad, la pertinencia, la vinculación entre la universidad y los egresados. Esto para implementar los estudios de seguimiento de egresados y opinión de empleadores. Entonces, esto nos ayuda a fortalecer los procesos de planeación, los procesos de evaluación y acreditación de los programas educativos de nuestra universidad. ¿Acerca de los proyectos que tiene esta área? Tenemos ahorita lo que es la comunidad de ex-UAGRO. La comunidad de ex-UAGRO la podemos definir como comunidad de ex-alumnos de la universidad, ¿sí? Entonces, la comunidad ex-UAGRO tiene como finalidad implementar o incrementar la pertenencia de cada universitario acerca de la Universidad Autónoma de Guerrero, ¿sí? ¿Cuáles son como que la finalidad de esta comunidad de exalumnos de la UAGRO? Sí, la finalidad que tenemos es precisamente los egresados son el producto final de todos los procesos de la universidad. Entonces, ellos son la fuente principal que nos orienta hacia dónde seguir el rumbo de nuestra universidad, por lo cual es una comunidad muy, muy, muy importante en la cual nosotros, y más que nada, la universidad debe tener un enfoque prioritario. Ahorita tenemos alrededor de 15,000 estudiantes registrados, más o menos, pero la intención es incrementar una base de estudiantes que podamos, de la cual nosotros podamos obtener también información de ellas para mejorar la calidad educativa de la universidad. ¿Cómo se da ese seguimiento? ¿Cuál es el proceso que llevan? Se hacen estudios de seguimiento a egresados, es decir, se envía una encuesta, en esta ocasión la enviamos a través de correos electrónicos y implementamos una campaña en Facebook para obtener la información de cómo fue el trato de los profesores hacia ellos, cómo medían la calidad educativa, por ejemplo, en las bibliotecas, en los centros educativos, en las de computadoras, todo eso. Se lanza una encuesta asimismo con los empleadores. Es una encuesta en la cual nosotros nos hacemos responsables de dirigirlos a ellos y ellos a su vez nos arrojan esa opinión.
Bueno, verdaderamente un área que tiene mucho peso, especialmente para los egresados de la comunidad estudiantil. ¿Tienen algún proyecto en puerta? Sí, tenemos un proyecto en puerta que es crear un programa de televisión en coordinación con Huagro TV. Entonces, este programa lo tenemos designado como Soy Exahuagro. Este proyecto lo tenemos destinado para dar a conocer a todos los universitarios egresados de nuestra universidad, exitosos, que han tenido un reconocimiento notable fuera de nuestras aulas. ¿Alguna invitación para todos aquellos estudiantes que ya acaban de egresar para que se unan a esta comunidad? Claro que sí, hacemos una invitación a todos los egresados de la comunidad universitaria para que se unan a esta gran comunidad que es Comunidad Exahuagro. Muchísimas gracias por esa entrevista. Muchas gracias a ti. Seguimos en la transmisión de Huagro TV. En el auditorio de la rectoría en Chilpancingo se presentó el ingeniero Eduardo Guizar Sainz, director de satélites amateurs educativos y colaborador de la NASA, impartiendo su conferencia El cielo ya no es el límite. El ingeniero Eduardo Guizar Sainz, colaborador de la NASA, quien desarrolló los motores del robot Curiosity, que fue enviado al planeta Marte para estudiarlo, realizó la conferencia El cielo ya no es el límite, donde platicó con los universitarios y les dio un mensaje motivacional. Decías por ahí, el cielo ya no es el límite. ¿Cómo lo defines? Bueno, es que en un momento de nuestra vida, yo creo que a muchos de nosotros, nos decían los maestros, nos decían pues los padres de familia, nuestros papás, decían que si estudiábamos, que si éramos entregados, que si hacíamos las cosas bien, pues el cielo era el límite. Pues ya no, ya hay que romper paradigmas, hay que romper cascarones, romper pensamientos cuadrados y ver que el cielo ya no es el límite. Podemos llegar más allá del cielo. Hay muchos jóvenes mexicanos, jóvenes de universidades, de preparatorias, que los hemos preparado para ser satélites amateurs y que con ese trabajo logren ellos tocar el cielo, pasar el cielo, entrar a la playa de ese hermoso mar que es el espacio y llegar a esa playa, a ese espacio, hasta sus tobillos, hasta sus rodillas, pero adentrarse, ¿no?, y romper la frontera de lo que se llama near space o espacio cercano, que es después de los 100,000 pies de altura, 30 kilómetros de altura, y que, bueno, pues que pongan su marca como mexicanos, como jóvenes, en esa área del espacio. Es apasionante y pues también eso hecho con mucho cariño, con mucha entrega. Es muy cansado, es extremadamente cansado porque es muy intenso, son muchas horas diarias, tanto para los jóvenes como para la institución y como para uno en lo personal. Pero el logro, el éxito, los resultados, pues tratamos de que le cambie la vida a esos jóvenes y que se sumen a un club exclusivo de personas que tocan el espacio con algo hecho con sus propias manos. Antes de comenzar la conferencia, se presentó un video de la trayectoria del ingeniero realizado por el canal Huagro TV. La Universidad Autónoma de Guerrero tiene el honor de presentar a Eduardo Cuauhtémoc Guizar Sainz con la ponencia El cielo ya no es el límite. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main engine start, 0, and liftoff of the Atlas V with Curiosity, seeking clues to the planetary puzzle about life on Mars. Donde el público asistente conocerá la incursión de México en la exploración del espacio y de cómo los jóvenes mexicanos tienen una opción económicamente viable para construir y lanzar satélites amateurs educativos, diseñados por este investigador sinaloense. Además de su aportación a la exploración en Marte, mediante el diseño y construcción de los motores que mueven las ruedas del robot Curiosity en la superficie del planeta rojo, y de cómo fue invitado por la NASA a participar en el Laboratorio de Ciencia de Marte, diseñado para investigar, analizar rocas y el suelo marciano,
enviar los resultados de esos análisis vía microondas, además de tomar y enviar fotografías y video a la Tierra en alta definición. Eduardo Cuauhtémoc Guízar Sáenz cuenta con una amplia experiencia en conferencias, exposiciones grupales y corporativas a nivel nacional y Estados Unidos. Ha sido productor y conductor de programas de radio, propietario de un récord Guinness, diseñador de campañas publicitarias, asesor en políticas públicas, coordinador de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas de Culiacán y subjefe de la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico del Ayuntamiento de Culiacán. Recientemente fue asesor y coordinador de ingeniería y logística en la construcción de grúas robóticas gigantes para carga y descarga de buques en el puerto de Ensenada. Asesor en tecnología de noticieros Televisa desde el 2013 y actualmente el ingeniero industrial Eduardo Guízar Sáenz dirige su propia empresa, la cual da soluciones en robótica, satélites amateurs y vehículos aéreos no tripulados, y es colaborador de NASA en el área de robótica desde el año 2007. Es momento de recibir con un fuerte aplauso a Eduardo Cuauhtémoc Guízar Sáenz con la ponencia El cielo ya no es el límite. La conferencia fue transmitida a diferentes unidades académicas de la Universidad Autónoma de Guerrero vía internet, donde los universitarios tuvieron la oportunidad de realizar preguntas al ingeniero Eduardo Guízar. De llegar a tocar el espacio con sus propias manos. Así de fácil, maestra. No sé si me faltó alguna de las preguntas que me hizo. Gracias. Dijo muchas gracias, excelente. En la conferencia estuvo presente el rector de la UAGRO, doctor Javier Saldaña Almazán, quien agradeció la participación de Guízar. Bienvenida, Eduardo. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros tus experiencias y aparte de ello también traer varios proyectos que pudiéramos echar a andar de manera conjunta, ¿no? La gente de Guerrero pues es solidaria, noble, trabajadora, y creo que de la mano y con el apoyo tuyo pues podemos hacer muchas cosas. Claro, saludar a través de Radio Universidad también, espero que esté, ¿no? De Canal Guagro TV, de las salas de videoconferencia en las escuelas que tenemos, pues también que los jóvenes no se pierdan esta oportunidad de escuchar con mucha atención esta experiencia que nos vienes a compartir. Y pues el cielo ya no es el límite, así es que pues a trabajar, ¿no? La gente, pues tenemos muchas ganas de escucharte, de compartir estos momentos tan importantes. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente UAGRO. Gracias por haberme acompañado en esta emisión número 87 de este tu programa, Voz Universitaria. Y recuerden, los seres queridos no mueren cuando su presencia nos hace falta. Mueren cuando sus recuerdos llegan a olvidarse. Yo soy Francisco Rodríguez y estoy muerto.